En el día de hoy les voy a enseñar cómo marcar chunks en Minecraft Bedrock, sin páginas ni texture packs. ¡Comencemos! Antes de marcar el chunk, tienen que saber que marcar el chunk sirve para diferentes granjas que van a hacer a lo largo de su survival técnico. Así que sí, todo el mundo sabe que marcar chunks es súper importante. Acuérdense, para marcarlo necesitan cualquier tipo de bloque sólido. Yo usé adoquín porque es el bloque más fácil de conseguir. Literalmente vas abajo y conseguís adoquín, miren. ¿Ven? Es súper fácil. Bien, vamos a ir a un lugar plano. Por ejemplo, yo voy a ir acá. Yo no tengo lugares planos porque no planeé en mi survival. Así que vamos acá. La primera coordenada es 962. A la 962 vamos a dividirla por 16. El resultado va a ser 60.125. Vamos a poner el primero, que es 60, y lo vamos a multiplicar por 16. Nos va a dar 960. Vamos a esa coordenada, que es este de acá. Lo marcamos con adoquín. Y vamos a dividir la siguiente coordenada, que es 1431. La vamos a dividir por 16. Nos va a dar 89.4375. Vamos a poner el 89 y lo vamos a multiplicar nuevamente por 16. El resultado es 1424. Nos dirigimos a las 1424, que es acá. Genial. Ya está. Esta es la esquina de un chunk. Ahora podemos romper este bloque. Ahora vamos a ir a cualquier lado, el que ustedes quieran. Yo voy a ir para allá. Vamos a contar 16 contando este bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a contar 16 para allá nuevamente contando este bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y vamos a cerrar el cuadrado que estamos haciendo. Y listo, ya tienen un chunk marcado. Si quieren seguir marcando, cuenten 16 para allá y hagan el mismo paso que este. Espero que este tutorial les haya servido bastante. Nos vemos hasta la próxima.